Entrevistas también en esta edición informativa para hablar de un tema que quizá no muchos lo conocen, pero que es de muchísima importancia para el medio ambiente y para la población en general: los bofedales. ¿Usted sabe qué es un bofedal? ¿Qué importancia tiene? Vamos a hablar de este tema y quiero saludar en esta mañana a Claudio Velasco, que es coordinador del proyecto Bofedales del ICA, que está con nosotros. Claudio, un gusto tenerte en Aviala, bienvenido. Buen día Milton, buen día a todos los televidentes. Bueno, hay un programa que se eh, ha denominado Bofedales Vida. Comencemos explicándole a la gente, Claudio, qué es un bofedal y por qué este eslogan de Bofedales Vida. Los bofedales son ecosistemas de altura muy importantes por los servicios que prestan a la sociedad en su conjunto. Son, eh, podríamos decirles oasis en las alturas, no son eh, reservorios de agua, de pastos, de biodiversidad, de la que se alimentan eh, los, las llamas, las alpacas, uh -huh. las vicuñas. Con eso ya la gente empieza a entender de, de lo sí. que estamos hablando. Son fuentes de diversidad, de agua, de pastos y eh, el sustento para muchas familias, de hermanos y hermanas en las alturas andinas bolivianas y del Perú, de Chile y la Argentina también. Ahora, ¿están estos bofedales, Claudio, en peligro? Están en peligro, están en crisis por los efectos del cambio climático. Ya. Eh, hay reducción de la cantidad de agua que riegan estos bofedales, pero sin embargo, estos bofedales, al convertirse en oasis en los Andes, eh, conservan agua capturan carbono su importancia para regular los efectos del cambio climático son impresionantes eh, para la cultura para sostener la ganadería camélida eh, para generar ingreso para los hermanos y hermanas que viven en estas regiones ahí radica su importancia y la importancia de este proyecto de este programa Bofedales Vida eh, promovemos el estudio de los bofedales y a partir del estudio generar planes de desarrollo sostenible, tanto de los bofedales como de la ganadería camélica. Me imagino, Claudio, que ya se han identificado varios bofedales que han desaparecido. Eh, las estimaciones, uh -huh. y te hablo de estimaciones porque es una superficie gigantesca de bofedales, estamos hablando más o menos de 120.000 hectáreas de bofedales wow. en el país. Eh, Obviamente eh, hay bofedales que ya han desaparecido por los efectos del cambio y de la variabilidad climática, uh -huh. eh, pero también por la actividad humana, la minería, eh, la agricultura. Entonces hay que, tenemos que aprender como sociedad, ¿no? entre técnicos, entre productores, entre científicos, la academia, a... generar planes que nos permitan seguir utilizando los servicios que prestan estos bofedales uh -huh. y al mismo tiempo conservarlos y expandirlos. Claudio, y a eso me iba, ¿cómo podemos coadyuvar como población en general a preservar los bofedales? Es importante la participación, me imagino, de población, comunidades, eh, gobiernos municipales, gobiernos departamentales y gobierno nacional también. El país tiene un conjunto de normas muy importantes para promover la, la conservación y uso sostenible de estos, de estos ecosistemas tan importantes. Pero al mismo tiempo es necesario que esa normativa nacional se operativice a través de proyectos que lleguen a los municipios y que los municipios tengan también la posibilidad de formar a su personal para que trabaje conjuntamente con las comunidades y con los criadores de llamas, alpacas, para hacer un manejo adecuado de estos ecosistemas. Es decir, aprovechémoslos porque son fuente de agua, fuente de pasto, pero al mismo tiempo cuidémoslo para que esto pueda seguir para las siguientes generaciones. El, el, el trabajo conjunto entre... Los productores, los municipios, eh, las entidades de gobierno, la cooperación, la academia, es lo que va a hacer que estos ecosistemas se sostengan en el tiempo y sigan prestándonos los servicios ecosistémicos tan importantes que nos dan. Claudio, ya para ir cerrando, en este momento, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Alerta? ¿Una alerta grave? Eh, una alerta eh, que hay que tomar eh, cartas en el asunto lo antes posible. Hay que tomar ¿Cuál es la situación? Hay que tomar cartas en el asunto lo antes posible. Son sistemas tan extraordinarios que aún siguen prestándonos sus servicios, pero eh, pueden no hacerlo ¿no? si es que no tomamos cartas en el asunto. Y tomar cartas en el asunto es decididamente trabajar en ellos en conocerlos mejor, saber cómo funcionan y a raíz de ese conocimiento generar planes de desarrollo y de uso sostenible. Y para eso te digo, es un conjunto de actores, no solamente son los productores o las autoridades, está la sociedad en su conjunto eh, promoviendo, por ejemplo, el consumo de carne de llama o de alpaca o, o fibra de carne, eh, fibra de alpaca o de llama no manejada de manera sostenible en estos ecosistemas. ahora los camélidos son parte de eh, la cultura boliviana y de la región en general y los bofedales son un sustento del sector camélido. no se puede hablar de los bofedales sin pensar en los camélidos, y no se puede pensar en los camélidos sin pensar en la gente. Por eso, en el programa Bofedales Vida, siempre hablamos del sistema bofedal-camélido-gente. Y se ha trabajado porque estamos en el año internacional de los camélidos. Sí. ¿No? Y se ha hablado de poder incluir este tema también en el trabajo, porque recién se reunieron en la Cancillería, Ecuador, Perú, son cinco países que tienen camélidos para poder trabajar el sector camélido desde eh, un, un, un punto de vista muy profundo y creo que el sector de los bofedales es fundamental si se quiere hablar de camélidos. De hecho, eh, Bofedales Vida estaba presente en este ah, congreso bueno. tan importante organizado por la Cancillería y la sí, FAO, sí. Eh, justamente hablando del manejo sostenible de los bofedales. Yo, repito, no se puede pensar en ganadería camélida sin bofedales y no se puede pensar en bofedales y en camélidos sin pensar en la gente. Son parte del mismo sistema y se tiene que trabajar con esa perspectiva de sistema. ¿no? Y, y por eso es que es tan rico ¿no? eh, hablar de esa integración porque es a través de esa integración que vamos a poder conservar estos sistemas tan importantes. Claudio, quiero agradecerte por estos minutos, un generar placer. un poco de conciencia y cuando sea necesario, por supuesto, vamos a seguir difundiendo este tema. Muy amable. Muchas gracias, muchas gracias a la audiencia. Gracias. Ha estado con nosotros Claudio Velasco, coordinador del proyecto de bofedales de Lica en nuestro país, hablándonos de la importancia y el riesgo además que implica, por supuesto, y las consecuencias de perder un bofedal, cómo hay que trabajar y, por supuesto, la investigación que se viene desarrollando. Nosotros...